espacio se da porque en el año de 1986-87 era un vertedero y llegamos acá pues con las intenciones de que todos los compañeros que convivían aquí con diversos problemas sociales fueran integrados pues en un proceso de transformación del nuevo hombre, y eso dio como resultado el nacimiento del espacio estratégico operacional o sector como base experimental del Movimiento Social Ecológico Bolívar de Mata. Hoy en día convertido desde un vertedero a un aula de formación para la emancipación, para la liberación y la formación de la nueva conciencia hacia el ecosocialismo. Nuestra misión fundamental y objetivo es formar conciencia, formar revolucionarios de la ecología, formar revolucionarios. No podemos tener alimentos si no se tiene el argumento de la ética, del pensamiento ético, del pensamiento político, del pensamiento libertario de Bolívar, de grandes libertadores, de Guaquiaipuro y Chávez. Si nosotros dejamos eso a un lado y pretendemos sembrar sin tener conciencia, nunca vamos a lograr soberanía alimentaria. Yo creo que el tema para Bolívar de Martí, más que soberanía alimentaria, es dignidad alimentaria. Nosotros aquí tenemos cultivado plantas medicinales, aromáticas y condimentos. Tenemos una siembra para ensemillamiento, para establecer un banco de semillas de tomates conjuntamente con pimentones. Tenemos un lombricario de gran capacidad que estamos construyendo. Tenemos un vivero para plantas medicinales también, árboles frutales, cacao, café, semillas de cacao y café, que la vamos a regar en la montaña también con nuestros camaradas de la Secretaría de Política. Tenemos allá un sistema de acuaponía, que es un tanque de 70.000 litros donde vamos a trabajar con tilapia roja y vamos a hacer un sistema de producción de plantas con peces. Y bueno, entre otros valores agregados desde el punto de vista, estamos propiciando la marca de origen de garantía agroecológica para que todo lo que se procese aquí tenga su marca de origen agroecológico de la revolución de Bolívar de Martí para la gente a través de los centros de encuentro para el intercambio del alimento y la medicina originaria ecosocialista. El Plan Nacional de Agricultura Sustentable tiene una metodología, tiene un marco metodológico, tiene investigaciones estadísticas, tiene marco de referencia del circuito alimentario de la visión agroecológica. Tiene el estudio de los 27 laboratorios biológicos a nivel nacional que comprende el INSAI para hacer los planes de cultivo nacionales. Tiene el sistema de cálculo de la necesidad de semilla para enfrentar el tema de las transnacionales, que son 4.000 hectáreas de semilla de diversas especies con un banco de germoplasma para ponerlo al servicio de los agricultores pobres y la pesca artesanal. Porque no es nada más producir vegetales, es también producir proteína animal. ¿Ven? Desde los techos, desde las casas, desde los patios. Entonces, desde el Plan Nacional de Agricultura Sustentable, desde el ejercicio que estamos haciendo en Guárico, de nuestra estación experimental en Guárico, que la vamos a inaugurar dentro de poco. Tenemos una finca operacional ahorita de 29 hectáreas, donde estamos produciendo frijol, donde tenemos ganadería de doble propósito, donde tenemos cabra, donde tenemos dos queseras de cabra. Vamos a integrar los microorganismos eficientes y desde allí el comando operativo con la sala situacional del Plan Nacional de Agricultura Sustentable. Nosotros estamos completamente seguros si el camarada Nicolás Maduro nos pone a la orden. No estamos pidiendo que nos ponga transporte para nosotros, que nos preste un grupo de camiones y que nos ayude a nivel nacional al fortalecimiento de los 17 secretariados políticos nacionales para fortalecer las coordinadoras nacionales. Y que de alguna manera se levanta el circuito alimentario para nosotros procesar todos esos alimentos y hacer la planta procesadora de maíz, de yuca, de ocumo, para convertirlas en harinas estratégicas para distribuirlas a nivel nacional contra la polar. Que nos dé la oportunidad de hacer la empresa de producción de molinos de maíz para que cada persona compre un molino de maíz para su casa, para su comuna, desde el punto y el círculo. Y abandone la posibilidad de estar haciendo una cola para comprar harina pan. En eso es lo que tenemos que pensar, en instalar las deshidratadoras de harina, de poner las alternativas, más que hacer arepa, más que enseñar a la gente que podemos hacer arepa desde el punto de vista
semántico y romántico. La arepa de yuca, la arepa... No, no, hermano, vamos a hacer, vamos a confrontar a Polar. La Polar tiene que ser despachada del país. Y la Polar tiene que ser tomada por el pueblo. La Polar tiene que ser tomada por el pueblo. Y la Polar tiene que ser... tiene que eliminarse el aparato de terrorismo alimentario impulsado por Mendoza, impulsado por el grupo de Cargill, impulsado por Lavalle, impulsado por Monsanto. Mantenemos un golpe alimentario que el 70% somos los culpables nosotros mismos por no habernos dado cuenta que teníamos un aparato alimentario debilitado por la burocracia, debilitado por la irresponsabilidad y la ineficiencia de muchos organismos. Pero también hay el ejercicio de grandes patriotas que están dentro de las instituciones transformándolas, pero los tienen a un lado, aplastados, porque no les interesa que salga a la luz que hay la ganancia de grandes comisiones dentro de cada institución por la colocación de los agrotóxicos, por ejemplo, por los permisos para la distribución de peligrosos agrotóxicos que están tipificados en la Organización Mundial de la Salud y que hoy en día son ampliamente distribuidos en Agropatria, como lo son el agente naranja y el gas mostaza, mejor conocido hoy en la molécula del paracuat, hoy conocido en la marca comercial de Gramonzón. Entonces se lo distribuyen como herbicida a nuestros campesinos pobres para asesinar la familia. Se saben que los agrotóxicos no se desechan del organismo, persisten en el organismo y convives con ellos el resto de tu vida. Y en muchos casos explotan cánceres, niños con ojos en la frente, niños con tres piernas, fetos deformes, enfermedades transmisibles de generación en generación, y continuamos dándole permiso a esos criminales, teniendo como una herramienta fundamental el gran quinto objetivo del Plan de la Patria. Entonces, o estamos con el imperio para destruirlo como grandes revolucionarios, para doblarle la espalda y la rodilla al imperio, o estamos para cumplir con el ejercicio de la patria, para defender esto con nuestras propias vidas. Y lo tenemos que defender, y para poderlo defender tenemos que acabar con la quinta columna. Y para acabar con la quinta columna, el presidente tiene que escuchar al pueblo. Y nuestro presidente no está solo. Nosotros estamos aquí en la calle, luchando con las uñas, con lo poco que tenemos, pero tenemos patria, que nos dejó Chávez. Tenemos patria, y tenemos una patria libre, soberana. Vamos a ser autosuficientes, bienvenida a la crisis, y la crisis nos va a fortalecer. Porque ahora la gente va a cuidar lo que tiene. Y ahora entendemos cuánto nos vale el café, ahora entendemos cuánto nos vale quizás a lo mejor hasta el utensilio más insignificante que tenías en tu mano, ahora lo reciclas. Ahora cuidamos el agua como elemento político, ¿eh? Reconocemos al suelo como elemento vivo. Las crisis algunas veces son necesarias para que el pueblo entienda que en momentos de guerra nosotros podemos ser libres y podemos ser autosustentables, y no hay que tener miedo a esta crisis, hay que enfrentarla. Tenemos que echar para adelante y tenemos que consolidar el socialismo. Aquí en Venezuela estamos trabajando y ya hemos prohibido un ensayo que nos querían meter por ahí con transgénicos, y estamos poniendo la barrera respectiva a nivel nacional a los transgénicos. Aquí en la sede de Bolívar de Mortí y Moraica tenemos una experiencia que nos marcó para toda la vida. O sea, de hecho, eso hoy en día convierte a Bolívar de Mortí en un templo. Un templo así como el cuartel de la montaña, pero con Bolívar vivo, con Chávez y Bolívar vivo. O sea, a diferencia, aquí está Chávez bien, aquí está Chávez respirando con nosotros, y aquí está Chávez con nosotros, igual que ese día en la noche, hace exactamente ya 5 años, 6 años, no más, 7 años, exactamente, 7, 8 años. El camarada hizo acto de presencia aquí mientras estábamos trabajando, sacando los desechos con una máquina que nos prestaron, y nuestro comandante presidente se apersonó estratégicamente en el sitio y nos llegó y dio de espalda, y el presidente nos da un anotón por la espalda y nos dice: compadre, ¿qué hacen aquí? Yo me asusté, me caí, quedamos clavados en el pantano ahí, porque oye, no nos salía ni la voz viendo que era el presidente que estaba aquí, ¿no? Era que el presidente iba a jugar pelota y pasó porque iba a la redoma. Hizo acto de presencia acá. Tuvimos la oportunidad de conversar casi 30 minutos con el presidente Chávez. Y fue una experiencia inolvidable. Inolvidable porque estábamos en presencia del líder fundamental de la revolución, ¿no? El hombre que fijó las bases
del proceso revolucionario y por lo que nosotros estábamos trabajando. Tantas veces que pedimos audiencia y no nos llegaban por la cantidad de trabajo que tenía el presidente, pues nunca nos pudo dar una audiencia. Y nos llegó aquí de manera sorpresiva. En esa conversación el presidente hablaba que qué era esto, en qué iban a transformar esto. Que era mucho basura, que por qué no mejor en un parque, en un área que tuviera trabajada. Nosotros le decíamos que las condiciones de vertedero eran las ideales para poder transformar esto en la construcción del nuevo hombre, hacia el ecosocialismo. Entonces el presidente nos ayudó, pues nos dio la mano para que se construyera lo que hoy en día representa la sede del Movimiento Social Ecológico Bolívar en Martí. Hoy en día las últimas palabras al despedirse el presidente de nosotros fue fijar un compromiso con la mano en el hombro. Y eso fue lo que yo te expreso que nos marcó. Cuando el presidente te montaba las dos manos en el hombro, te decía, compadre, tienes un compromiso con la patria. No me defraudes. Siempre estaré con ustedes. Entonces, cuando necesiten, simplemente estén pendientes, le van a dar todos los materiales. No me dejen solo. Estoy trabajando con ustedes y me la juego con el pueblo. Entonces, nunca me queden mal. Estoy aquí, confío en ustedes. Y tienen un compromiso conmigo y con la patria. Luego que pasó el presidente por acá, el segundo tramo que pasa, él fue el golpe mortal para nosotros en el corazón cuando pasa el féretro del presidente por el frente del Centro Ecológico Bolívar de Martí, donde le lanzamos una flor y que cae sobre el féretro y donde le decimos al presidente, misión cumplida, presidente, aquí tienes tu centro, aquí tienes tu trinchera, aquí está la fuerza, se me levantan los pelos, se me quiebra la voz, pero somos revolucionarios. Chávez, estamos aquí para morir por ti.